Good morning, everyone, as we continue with the 156th regular session or session of hearings. Uh, this hearing is on the situation of violence and internal displacement in El Salvador. Once again, we welcome the state of uh, El Salvador for coming to listen to the issues that will be raised. By our petitioners, uh, and also welcome the several petitioners who qu requested the hearing. Christosal, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, Servicio Social Pasionista, Cruz Roja Salvadorinia, Fundación de Estudios para la Apl Aplicación del Derecho, Red de Migrantes, Universidad Tecnológica El, El Salvador, Iglesia Anglicana el salvador human rights institute of the jose simeon cana central american university and centro pastoral de atención al migrante el salvador so all of those were those who requested this hearing and they represented here by the participants Vin Vinicio Sandoval, Abraham Abregos, Zulma Flores, Noah Bolock Pedro Martinez. Welcome to all of you. Uh, with me this morning, I have on my left, uh, Commissioner uh, Tracy Robinson, and also to my right, uh, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who's the rapporteur for El Salvador. I'm Rosemary Antoine, the president of the commission, as usual. We give each of you 20 minutes uh, to make your presentations, and after which we will ask some questions. We begin with the petitioners. Thank you very much. Gracias. Muy buenos días, señoras comisionadas. Muy buenos días a los representantes del Estado salvadoreño. Eh, es una grata oportunidad de estar acá y poder tener este espacio en el cual podemos tener una un diálogo constructivo sobre un tema que para nosotros es de suma importancia, que es el desplazamiento interno forzado en El Salvador. Me Mi nombre es Pedro Martínez, me acompaña eh, Abraham Ábrego, Vinicio Sandoval y Noah Bullock de la Mesa para la Sociedad Civil sobre desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado, que está compuesta por 12 organizaciones de la sociedad civil. Vamos a hacer un contexto de la situación de violencia que está en, en El Salvador actualmente y que nos llevará a entender la problemática que tenemos eh, sobre este tema. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador ha vivido una etapa de cambios sociales, económicos y culturales que continúan transformando a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, los problemas estructurales que originaron el conflicto armado no han sido resueltos. Eh, no han sido resueltos. Estos problemas, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, como la corrupción que ha operado institucionalmente y otros, han continuado erosionando el tejido social y creando nuevas dinámicas sociales. Una de las tantas consecuencias de esa fractura social es el fenómeno de las maras o pandillas y otros grupos que están criminalizando en El Salvador, que realizan actividades delictivas y criminales como extorsiones, asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, robos, entre otros. En el transcurso de 2015, El Salvador se ha convertido en el país más violento del mundo. El mes de agosto fue el más violento con 911 homicidios según datos revelados por el Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil. En los datos registrados desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto se han reportado 4.246 homicidios. El fenómeno de violencia social está obligando a individuos y a muchas familias a desplazarse forzosamente de sus lugares de origen, ya que temen ser asesinadas por las pandillas que dominan territorios contrarios a donde ellos viven o desarrollan sus actividades cotidianas. Que las pandillas de sus colonias les pidan colaborarles en delitos, que les exijan a sus hijas como objetos sexuales o que quieran reclutar a sus hijos adolescentes y por último las amenazas directas a sus vidas por cualquier estructura criminal, ya sean pandillas, narcotráfico o grupos de exterminio, está causando realmente una inseguridad seria en El Salvador. En muchos de los casos, un hecho de violencia dirigido a una persona implica que todo su grupo familiar se vea afectado y quiebra el tejido social de las comunidades, ya que las personas se ven obligadas a huir con sus familias o a abandonarlas. Han existido casos en que grupos de vecinos y comunidades enteras son expulsados de sus hogares ante amenazas de grupos delincuenciales. Ante la situación anterior, muchas organizaciones sociales y no gubernamentales atendemos a las personas que sufren este tipo de violencia. De manera específica, aquellas personas que sufren de desplazamiento forzado interno, donde en contra de su voluntad y salvaguardando su vida, salen de su casa hacia otro lugar, que muchas veces no presta las condiciones adecuadas y la familia tiene que fragmentarse. El fenómeno de desplazamiento interno es un efecto de una situación de violencia generalizada en El Salvador. Son miles de familias salvadoreñas que huyen de sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas de las cuales terminan buscando protección internacional fuera de las fronteras del país, debido a falta de atención o insuficientes medidas de atención por parte de instancias estatales salvadoreñas. El Estado salvadoreño no reconoce oficialmente que existe un problema de desplazamiento forzado interno por violencia generalizada. No se cuenta con programas ni instituciones que brinden atención de protección eficaz ni efectiva ante las necesidades de estas víctimas. El fenómeno es invisibilizado o minimizado y no es tomado en consideración en el diseño de políticas públicas ni en el marco jurídico. No existe un registro oficial de cuántos desplazados internos forzados por violencia existen en el país, debido principalmente a que al negar la existencia de este fenómeno, los casos concretos de personas que recurren por ayuda ante instancias públicas no son registradas. Actualmente, el Estado salvadoreño solo invierte .38% del presupuesto de seguridad en la protección de víctimas. Se esperaría que el Estado amplíe los mandatos de instancias tales como el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y de la Unidad Técnica Ejecutiva, y fortalecer otras como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para la Protección de las Víctimas del Desplazamiento Forzado Interno. Sería recomendable incluir del Plan El Salvador Seguro la perspectiva del desplazamiento interno, en particular con la utilización de albergues, centros de acogida y casas de protección. En el informe anual 2015 del Consejo Noruego para Refugiados sobre personas desplazadas internas por conflicto y violencia, El Salvador aparece por primera vez señalado como uno de los países en el mundo con desplazados forzados internos. Estimando que en el año 2014, un aproximado de 288.900 personas se encontraban en situación de desplazado, de desplazado forzado interno en el país. A través de medios de comunicación local, testimonios comunitarios y organizaciones sociales, se tiene constancia del éxodo de familias enteras en diferentes municipios del país. Dichos eventos han sido documentados por los medios de comunicación salvadoreños de mayor circulación digitales e impresos. Recientemente reportes de éxodo de más de 50 familias en la localidad de Isalco, departamento de Sonsonate, y más de 10 familias en el municipio de Mexicanos y Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, en la zona baja del río Lempa en el oriente del país. Así como reportes de historias de desplazados de localidades del Puerto del Triunfo, en Cucastancingo, San Martín, entre otros municipios, son ejemplos de una realidad planteada como inexistente por parte de las autoridades estatales. Las organizaciones de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado de El Salvador brindan apoyo a estas víctimas, prestándoles acompañamiento que abarca desde asesoría legal albergue y ayuda psicológica entre otros este conjunto de organizaciones conocen entre tres a cinco casos semanales solicitadas personalmente o por llamadas telefónicas o mediante diferentes métodos de comunicación electrónica sobre casos de desplazamiento forzado en diferentes puntos del país lo que implica un aproximado de 500 casos atendidos en lo que, lo que va del año no obstante no todos los casos de los que se ha tenido conocimiento reciben asistencia y acompañamiento especializado, orientándose a las personas que comunican sobre sus casos, utilizar instituciones del Estado como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Con base a esta información, el desplazamiento forzado por la violencia es un fenómeno que no puede ser, seguir siendo ignorado por el Estado salvadoreño por lo que debe ser investigado para ser abordado de forma integral, sin perder la perspectiva desde de las víctimas. Voy a pasar la palabra a mi compañero Abraham Ábrego para que continúe con la exposición. Gracias. Gracias. El Salvador tiene un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados, un territorio demasiado pequeño para poder ocultarse de estructuras de crimen organizado y pandillas que tienen presencia casi en todo el territorio nacional. Las personas y familias que son amenazadas por estas estructuras se ven obligadas a ocultarse y cambiar ubicación constantemente. El huir de sus comunidades representa el abandono de un proyecto de vida, el cual es muy difícil restablecer estando dentro del país, ya que además de abandonar sus pertenencias, propiedades y medios de vida existen dificultades para que estas personas y sus familias puedan reinsertarse en el mercado laboral el tener acceso a servicios de salud y educación e inclusive tengan dificultades para obtener documentos personales como partidas de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, registros educativos y de salud. Ante la falta de apoyo que piden a diferentes instituciones del Estado, toman a sus redes familiares y de amistades para buscar ayuda. Pero al agotar estas redes, al cabo de un tiempo Muchos toman la decisión de emigrar fuera del país para buscar protección internacional. Esto convierte el desplazamiento interno como un primer paso para que estas víctimas se conviertan en migrantes forzados que buscan protección internacional en el extranjero. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ANUR, durante los años 2009 al 2014 se le otorgó el estatus de refugiado a 45.526 salvadoreños. Entre ambos años existe un incremento de un 117% del número de refugiados y un 85% de salvadoreños solicitantes de refugio con casos pendientes. De los solicitantes de refugio, un gran porcentaje no son otorgados y están siendo sujetos a procesos de deportación, convirtiéndolos en deportados con necesidades especiales de protección. Si bien la Dirección General de Migración y Extranjería, instancia encargada de recibir a los salvadoreños deportados, no lleva un registro de aquellos con necesidades especiales de protección, el diagnóstico sobre la caracterización de la población salvadoreña retornada con necesidades de protección eh, del ACNUR, que, es elaborado, que fue elaborado por la Organización Internacional de Migraciones y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y que se realizó en el Centro de Recepción de Deportados provenientes de México, refleja que en el primer trimestre de 2014 conforman el patrón y evidencian un incremento del 5.2% a un 10.8% anual de personas que han salido por la inseguridad y la violencia. Este informe hace referencia a datos de casos específicos de seis de las doce instituciones que integramos la Mesa de la Sociedad Civil y que se han proporcionado directamente, como se decía, asistencia y acompañamiento especializado desde agosto de 2014 hasta septiembre del 2015. En su mayoría, esta población ha huido de sus comunidades por negarse a vender sus tierras a estructuras criminales como narcotraficantes para evitar que se cumplan amenazas de muerte o sufrir represalias por ser testigos de un hecho delictivo, impedir que los hijos sean reclutados por las pandillas o de sus hijas sean violadas y se conviertan en servidoras sexuales de líderes de pandillas, librarse de las extorsiones de los pandilleros, ser utilizadas para ingresar bienes no permitidos al sistema penitenciario. Que es miembro de pandillas reformados, sean nuevamente obligados a incorporarse a la estructura criminal, entre otros. Es importante señalar que el número total de víctimas asistidas directamente por las organizaciones que integran la mesa, a pesar de que un 92% de los casos en que el 95% de las víctimas afectadas se han desplazado, son ocasionados. Perdón, es son ocasionadas por pandillas, también existe un 8% de los casos que afecta a un 5% de las víctimas que es ocasionado por otros actores, como particulares que se han hecho pasar por pandilleros o se sospecha que tienen nexos con las pandillas, narcotraficantes, la misma Policía Nacional Civil y crimen organizado no vinculado a pandillas. Estos otros agentes de violencia son señalados de hacer amenazas, acosar a víctimas, entre otros. En conclusión, el desplazamiento interno constituye una grave violación a derechos humanos. Tanto a nivel universal como el sistema interamericano, es claro que es responsabilidad del Estado la protección de las personas. Por tanto, ignorar el desplazamiento constituye un incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y la protección de las personas y la restitución de los derechos de las víctimas. Quisiéramos entonces pasar a las peticiones que en base a lo que hemos expuesto como mesa, eh, planteamos a esta honorable comisión. En primer lugar, solicitarle a la ilustre comisión que tenga a bien expresar al Estado salvadoreño su preocupación por la situación de desplazamiento forzado interno en El Salvador, con enfoque a las víctimas, e incluirlo en su comunicado oficial correspondiente al, al presente periodo de sesiones, así como, como incluir una referencia a esta problemática en su informe del 2015. Se insta al Estado salvadoreño a reconocer la situación y gravedad y de la dimensión del desplazamiento forzado interno y a generar las medidas legislativas o de otra índole para la adecuada protección de las víctimas e eh, del desplazamiento forzado. Esas medidas que se recomiendan son, por ejemplo, a... Impulsar las reformas legislativas e institucionales pertinentes para adecuar su ordenamiento jurídico a las obligaciones internacionales en materia de desplazamiento interno. B. Dar a seguimiento eh, al eje 4 del Plan El Salvador Seguro, en las acciones 106 y 111, que se refiere a la atención y protección de víctimas eh, y que hacen mención al tema del desplazamiento. C elaboración de un diagnóstico situacional sobre desplazamiento interno forzado y generación de políticas públicas específicas en el tema, de desarrollo de, un, de protocolos institucionales para la atención y protección de personas afectadas por el desplazamiento interno, y, y, y estar a los países del Triángulo Norte dentro del Plan eh, Alianza para la Prosperidad para que incluyan financiamiento para... A, la atención a desplazados internos. Finalmente solicitamos una visita in situ del relator sobre derechos de migrantes de, la, de esta honorable comisión para verificar la situación de las personas desplazadas internamente y el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. El Salvador quiere agradecer por el espacio de diálogo y de reflexión al cual se nos ha convocado este día, y sin duda, pues va en la línea del, del, de los espacios de diálogo y de reflexión, y de inclusividad y de respeto a los derechos humanos que el gobierno del presidente Sánchez Seren promueve. Eh, asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la CIDH, porque sabemos precisamente que estos espacios y estos diálogos son muy valiosos y que contribuyen, eh, contribuyen a fortalecer los esfuerzos que los estados realizan. Un saludo también a los diferentes sectores de la sociedad civil y de las fuerzas vivas eh, de la sociedad civil que nos, perdón, que nos acompañan de parte del de Salvador, así como de la academia. Eh, pasaría a, a presentar a la delegación del de Salvador que nos está acompañando este día, eh, primeramente el comisionado Jaguar Coto, quien es el subdirector de la Policía Nacional Civil del de Salvador, la licenciada Tania Camila Rosa como directora general de derechos humanos de la Cancillería del de Salvador, el licenciado Edgardo Amaya. Abogado de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la licenciada Gloria Martínez, como directora de Sistemas Internacionales de Protección de la Cancillería del de Salvador. Gracias. Le cedo la palabra a, al señor comisionado Jaguar Cotto. Muy buenos días, eh, señores peticionarios. Es un gusto estar aquí y poder saludarlos. También, señores comisionados. Gracias por esta oportunidad que se nos da. En nombre del Estado salvadoreño, reconocemos la importancia de este espacio con actores de la sociedad civil salvadoreña, con quienes, difer eh, con quienes diferentes instituciones gubernamentales mantienen un diálogo en el plano nacional. Quiero señalar, en primer lugar, luego de escuchar la intervención de los peticionarios de esta audiencia, que, que como ya el canciller de la República advirtiera en su reciente discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es de todos conocido que El Salvador libra una batalla sin precedentes contra el crimen, por lo que se realizan grandes esfuerzos a nivel político y operativo para combatir este flagelo. La violencia en El Salvador sin duda es un problema histórico que tiene a la base múltiples causas de orden estructural y sistémico que se han gestado a lo largo de décadas. En este sentido, han sido múltiples los esfuerzos realizados por los gobiernos de turno para el combate de los problemas de seguridad y violencia en el país, pero como Estado debemos reconocer que las políticas de seguridad implementadas entre los años 99 hasta inicios del 2009 que se concretizaron en los planes de seguridad denominados mano dura y super mano dura, y que tuvieron un enfoque unidimensional, priorizaron el aspecto punitivo, lo que no resultó efectivo para la disminución de la violencia y la delincuencia, ni tampoco logró detener la evolución de los vínculos que se formaron entre los grupos criminales y las pandillas. Por esta razón, a partir de 2009, las acciones que el Gobierno ha impulsado en materia de seguridad se han enfocado no solo a los efectos de la violencia, sino que han buscado responder a sus causas socioestructurales a través de una mayor inversión social focalizada en los sectores vulnerables de la población y en el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en la justicia, la seguridad pública y el desarrollo social. Deseo resaltar la importancia de este cambio de enfoque ya que esto ha permitido que la continuidad en el combate y la represión del delito se complemente con acciones para la prevención de la violencia y que en este proceso se haya reconocido además como fundamental e indispensable la participación ciudadana y el logro de una concertación amplia de todos los sectores de la sociedad y la articulación de la acción del gobierno central, de los gobiernos locales y de la ciudadanía para reducir los factores de riesgo que amenazan la convivencia pacífica de la población, especialmente de aquella afectada por el delito, como parte de una estrategia de prevención en sus diferentes niveles. Cuando en el 2012 se aprobó la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, por primera vez una política de seguridad consideró un abordaje integral con el desarrollo de una estrategia nacional de prevención de la violencia y la modernización institucional, con el fortalecimiento de controles internos de la policía y la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, así como la mitigación del hacinamiento as penitenciario, pero además definiendo estrategias para la protección, rehabilitación y asistencia de las víctimas de la violencia. En lo relativo a la atención a víctimas, se creó la Dirección de Atención a Víctimas en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como un reconocimiento de las necesidades de las personas víctimas de la violencia y del delito y que se ha constituido en un espacio orientado a acompañar a las víctimas en la búsqueda del acceso a la justicia y la seguridad. En la actualidad, esta dirección trabaja en una propuesta de ley de, acción, de atención integral a víctimas y también es la responsable de coordinar con ACNUR un estudio que busca una exploración sobre la situación de la población que se ha movilizado internamente con instituciones relevantes en el marco de la acción del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El estudio que se realice con asistencia técnica del ACNUR. Ayudará a conocer el fenómeno e intensidad y área geográfica, así como la naturaleza de las movilizaciones internas que se han presentado para la adopción de acciones pertinentes por parte del Estado. En El Salvador, el fenómeno de las movilizaciones internas tiene una larga trayectoria histórica que se vincula a razones económicas, medioambientales, el pasado conflicto armado, todo de lo cual todo lo cual ha incrementado la presión a las áreas urbanas. Es importante destacar que la Administración 2009-2014 estableció bases para el impulso del nuevo enfoque de seguridad. En materia de prevención se constituyó un gabinete de gestión para la prevención de la violencia que reunía a, los, a las principales instituciones de gobierno relacionadas con el abordaje integral de la violencia con el objetivo de trazar estrategias e iniciativas conjuntas de trabajo. De dicho esfuerzo nació la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, la cual sistematizó los mecanismos de trabajo en el nivel territorial y se constituyó en una herramienta para el desarrollo del abordaje interinstitucional de la prevención de la violencia. Desde el inicio de la anterior gestión, se difundió e implementó en diferentes municipios y gobernaciones del país la metodología de comités municipales de prevención de la violencia, con espacios de diálogo, planificación e implementación de iniciativas de prevención de la violencia en el nivel local con el central. Similar espacio se ha consolidado desde el año 2011 para abordar los derechos de las personas salvadoreñas migrantes, retornadas y sus familias a través del llamado Conmigrantes, espacio del cual participan varios de los aquí presentes como peticionarios, academia, organismos inter internacionales, entre ellos ACNUR y por supuesto instituciones estatales. El CONMIGRANTES es un espacio desde el cual se ha volcado la institucionalidad instalada a la protección de las personas retornadas en nuestro país y desde el mismo se han creado subcomisiones, entre ellas la de información y la de reinserción. Estas acciones que han sido ejecutadas por el Gobierno también tuvieron como antecedente la aprobación que en 2010 y en 2011 se realizó de un marco jurídico que buscó modificar causas estructurales y patrones culturales que también son generadores de violencia social. Entre las leyes que fueron aprobadas se encuentra todo el marco normativo para la igualdad sustantiva de las mujeres en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que permitió la creación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que establece lineamientos para la actuación y coordinación institucional en los ámbitos de prevención, atención y procuración y administración de justicia. También fue aprobada una ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, <coughs> que dio lugar a la creación de institucionalidad, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Jurisdicción Especializada en Niñez, así como la elaboración de la Política Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia. Como parte de la continuidad de estos esfuerzos realizados, en 2014 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que todos conocemos esté integrado por instituciones del órgano ejecutivo, del órgano judicial y del Ministerio Público, así como instancias nacionales, rectoras de políticas en materia de mujer, niñez, adolescencia y juventud, gobiernos locales, empresa privada, iglesias, medios de comunicación, partidos políticos, representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional incluso. Este Consejo fue el responsable de formular el Plan El Salvador Seguro, que contó con la contribución de todos los sectores de la sociedad y contiene 124 acciones orientadas a la disminución de la violencia. Este plan contiene cinco ejes fundamentales que le brindan integralidad. Estos son prevención de la violencia, control y persecución penal rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y fortalecimiento institucional. En el eje de atención y protección a víctimas, el Estado se propone como estrategia la construcción de un modelo, una política y un marco legal para la articulación de la oferta institucional orientada a garantizar la atención integral y la protección de las personas, familias y comunidades víctimas de la violencia. Actualmente, a través de la ya citada Dirección de Atención y Víctimas en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se impulsa la construcción de una red institucional para generar protocolos de atención integral a las víctimas de, de la violencia. Por otra parte, para el presente periodo de gobierno se aprobó la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia 2014-2019 en que se validó, entre otras medidas, la policía comunitaria, que ya abarca aproximadamente un 80% del territorio nacional y con la que se busca implementar un nuevo enfoque de comunicación y articulación entre la policía y las comunidades en favor de la prevención y la seguridad. Se trabaja además en el Subsistema Nacional de Prevención de la Violencia, con énfasis en 10 municipios para el 2015, 16 para el 2016 y 24 más para el 2017, para un total de 50 municipios. Esto en razón de la territorialización de las políticas públicas bajo criterios de focalización como la situación delictiva, la exclusión social, la cantidad de población migrante y el origen población privada de libertad. Parte importante de los esfuerzos realizados es también la reingeniería del sistema penitenciario, impulsado desde 2009, con la que se ha buscado solventar problemas estructurales, como el hacinamiento pero que además abarca un mayor control de la población privada de libertad, de su comunicación con el exterior, la desarticulación de estructuras de crimen organizado al interior de los mismos centros penales y la implementación de programas de rehabilitación, entre estos el ya conocido yo cambio. El esfuerzo realizado desde el Ejecutivo encuentra un justo complemento con acciones de otros órganos de Estado. Así, la Asamblea Legislativa... Aprobó una ley especial contra el delito de extorsión y reformas para aplicar castigos, castigos más severos a los autores de atentados contra policías y otras autoridades. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, declaró en, en agosto de este año a las pandillas y a sus colaboradores como grupos terroristas. Asimismo, el gobierno promovió la adopción por parte de los cinco principales partidos políticos de un pacto en el que se acordaron diez grandes compromisos, casi todos centrados en resolver de manera conjunta el tema de la seguridad. Debemos señalar que todas las acciones que el Estado implementa y que se propone implementar están estrechamente ligadas con la disponibilidad de recursos presupuestarios, por lo que en la actualidad... Se ha presentado y se encuentran en estudio en la Asamblea Legislativa propuestas de financiamiento de las acciones estatales en materia de seguridad. Mientras estas propuestas se discuten, El Salvador está comprometiendo gran parte de los recursos nacionales en este esfuerzo. Para el 2009, el presupuesto del ramo de justicia y seguridad tuvo asignado un monto de 300 millones del presupuesto general de la nación, lo que para el 2015 se ha incrementado a un poco más de 430 millones, ya que existe una directriz presidencial para reorientar recursos al plan El Salvador Seguro. En este aspecto también ha sido fundamental el apoyo solidario de países de amigos y de organismos internacionales quienes han brindado sus aportes financieros y técnicos, así como la cooperación triangular en el marco de la ejecución de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica ESCA. Los países de la región centroamericana compartimos intereses y preocupaciones comunes en materia de seguridad en la región, por lo que en el marco de la ESCA se ha impulsado iniciativas especialmente en las áreas de prevención de la violencia y fortalecimiento institucional y en alguna medida en el componente de combate al delito. Quiero finalizar señalando que El Salvador reconoce que enfrenta grandes desafíos en el problema de la inseguridad, ya que solo logrando un clima de seguridad en El Salvador se podrá avanzar en los diferentes aspectos de su desarrollo. Por ello, continuaremos fortaleciendo la ejecución de la política y estrategias de seguridad ciudadana utilizando todos los recursos legales a disposición del Estado. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a los peticionarios de esta audiencia por traer este tema ante la comisión. Muchas gracias a los representantes del Estado por sus aportes y su información al respecto para poder hacer un diálogo sobre el tema. Eh, me, toca, me toca profesionalmente porque estamos por lanzar un informe sobre los derechos de los niños y niñas en espacios de violencia y de crimen organizado. Eh, por lo tanto, estoy especialmente sensible con las informaciones que tanto la sociedad como el Estado han brindado. Si bien soy receptiva a toda la información proporcionada por el representante del Estado y felicito por los avances eh, institucionales y legislativos, tengo todavía algunas preguntas. Eh, en primer lugar, reconozco eh, la, las, las falencias que señalan los peticionarios en el sentido que hay un sector importante de familias, unas 280.000 familias eh, víctimas del de desplazamiento interno, que en concreto no tienen una política y, una, y un programa específico salvo el que las dan las organizaciones de la sociedad civil. Y sería interesante en este diálogo clarificar exactamente eh, cuál sería el siguiente paso que los peticionarios observan, a pesar de que ya tome nota de las solicitudes, pero si sí en este diálogo se puede clarificar dónde específicamente está faltando la acción del Estado para que el desplazamiento interno sea visibilizado, eh, sea cuantificado y pueda tener las respuestas concretas porque de políticas no más no, no se resuelven con, con políticas solamente, sino si se asegura que impacten en la vida de, de los afectados. Eh, me gustaría saber si los eh, avances que han señalado en materia de seguridad ciudadana, eh, ¿cómo aseguran que están en consonancia con los derechos humanos? Me preocupa particularmente la información dada de que las pandillas son consideradas grupos terroristas. Eh, como relatora de derechos de niñez y adolescencia, sé que por todo lo, lo señalado por ambas partes, los adolescentes están indefensos en medio muchas veces de fuego cruzado. En la policía no tiene el, o las fuerzas del orden no tienen la confianza total y son muchas veces vistos eh, todo adolescente como parte de una pandilla. Y también muchas veces los adolescentes van poco a poco formando parte de las pandillas casi sin darse cuenta y, y como un mecanismo de defensa frente a otras pandillas que resulta más peligrosa para él. Entonces, esto, esta resolución de considerar los grupos terroristas me, me causa mucha preocupación y quería escuchar eh, de qué manera se aplica esa ley y cómo defienden los derechos de los niños. Entiendo claramente la prioridad que ha dado el, el actual gobierno a la prevención y les felicito, pero en concreto esa prevención, ¿cómo se materializa? El, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que justamente pretende ser un sistema que a nivel municipal coordina con las fuerzas de la sociedad y del Estado para asegurar que los niños vivan sin violencia en su familia y en su comunidad. ¿Qué lugar ocupa en esta, en esta política actual del Salvador como para que ese consejo, ese sistema esté fortalecido a nivel municipal y pueda ayudar en la cuantificación de los problemas y en la identificación de los problemas, sobre todo de los adolescentes vinculados con pandillas. No sé si es, es eh, suficientemente clara mi pregunta, pero me gustaría eh, alguna respuesta al respecto. Muchas gracias. Thanks, President. Um, thanks to the petitioners and to the state for being here. For the petitioners, I had one question, which was whether there were any geographical patterns to the displacement. Um, they might not be, but if they are, if you could tell us more about where there is more displacement, for example, and where is it more likely to occur. And then for the state, one of the points Made by the petitioners was that there are no adequate records being kept by the state of um, internal displacement. And so I wanted to find out whether the state um, had developed an appropriate um, methodology for keeping records um, and also to learn more about the specific um, part of the state apparatus. Which is responding to the various needs relating to displacement. Uh, so, including your efforts at citizen security, if you have very specific institutional uh, mechanisms to respond. Okay, thank you. And I would add my thanks to the, uh, both the petitioners and the state for the information <laughs> presented and laying the context for us. Uh, again, another very important um, issue. We do know that. This issue of violence and gang violence is one that plagues the entire uh, region, but certainly human rights issues are involved, and states, as you pointed out, do have obligations. My first question was to was to ask about uh, the point that you made that. In some cases, these internally displaced persons, well, not very really internally displaced, these displaced persons end up across the borders. That struck me as significant, um, and I, I don't know if we heard much from the state in relation to that. So I would like to find out whether, in fact, from the point of view of the state, if Persons uh, going across the borders. Have you been getting information about your citizens who are displaced across the borders? Uh, is there any sort of information, uh, uh, in particular, about persons seeking a asylum? Because one assumes that you have good relations with your neighbours. In fact, I think you said so um, elsewhere. Uh, is there a bilateral agreement? Is there one that is going to be thought of between your neighbours and yourselves in order to address that issue? Uh, you. Uh, of course, you know the Inter-American Commission does have a rapporteurship on migrants as well, and they're very clear international standards. So I think that is one issue that's within this whole scope of displaced persons that's important for us. The second issue that I would like to um, really endorse what my colleague was saying here about the link between terrorism and gang violence, and the need to be cautious. We have had. Other hearings uh, from a couple other countries, including in the Caribbean, incidentally, that is a trend where, in order to, to stamp out gang violence, we turn to terrorism and we turn to very draconian legislation. So, just to emphasize uh, that it's not just about children, but really the poor and the marginalized who tend to be in gangs and it tends to be because of weak, a weak social fabric. So, to consider the human rights implications in terms of the legislative approach that you're embarking on. Um, and I was struck by the petitioner's statement that el salvador is one of the few uh, countries in the region that have this problem of internal displacement. and we know, of course, and it's well known that other countries such as colombia have had such issues. so i wondered whether the state, you said you have friendly countries, whether you were collaborating with countries such as those where there are there is a long history of this and there are. Uh, quite uh, quite strong programs over the years so it was just a question in relation to that more information and to find out in terms of uh, uh, more specifics who does a displaced person turn to um, when there is in fact when they are displaced what's the first step is there a specific body is there a specific authority or is it still at this point in time it's not very clear and are there Policies in terms of educating the public when this happens and them watch that. I think I have a question from. Um, let me just ask a question. Uh, from the rapporteurship on migrants, which uh, the, the question is about the recognition that violence is a, a root of current patterns of displacement. that's a question that our rapporteurship um, on migrants would like to ask in relation to this whole topic. so i can give you each four minutes uh, to respond to us. thank you. Eh, bueno, gracias. Eh, voy a, vamos a contestar entre los dos las, las preguntas, gracias a las comisionadas por las inquietudes. Eh, bueno, yo, yo creo que es importante y por eso es la audiencia: cómo abrir un, un puente de diálogo con el gobierno para identificar qué acciones concretas, porque efectivamente el tema no es tanto de la, de, de la política, sino que de medidas y de cómo lo asumen a nivel institucional. Precisamente en el tema del desplazamiento, por eso nosotros planteamos la necesidad de que el Estado lo reconozca, porque por lo menos en, la, en el diálogo hasta ahora que hemos intentado no hay un reconocimiento de la problemática expresa. Por lo tanto, no hay una línea eh, institucional del Estado a las instituciones para que incluyan el, el fenómeno del desplazamiento y que hagan protocolos. Entonces, en la práctica lo que pasa es que las organizaciones atienden a, la, a las víctimas, pero la institucionalidad no no tienen ni siquiera parámetros como para atenderlos. Incluso eh, eh, las organizaciones que atienden a estas personas son eh, referidas de instituciones del Estado. O Se llegan a las instituciones del Estado y las instituciones del Estado las envían a las, a las organizaciones. Eso devela de que falta ese, ese reconocimiento del Estado y concreción de protocolos específicos. Por eso nosotros decíamos que hay que ampliar los mandatos de las instituciones, que ya están en infraestructura que trabajan en temas, pero que no tienen la perspectiva del desplazamiento interno. Yo creo que con eso se ayudaría eh, bastante. Creo que es cierto, el Plan El Salvador Seguro tiene una cuestión más, más amplia, pero no, falta el enfoque del desplazamiento interno, incluyendo el tema de la protección de víctimas. Eh, hay una deuda con las víctimas en general, pero eh, hay que decir que el tema del desplazamiento todavía falta como darle su, su, su perfil y hacer una investigación más exhaustiva. Eh, para incluirlo como protección de víctimas. O sea, ya es un avance que se haya incorporado ahí, pero nosotros el, la inquietud que tenemos es que ahorita la problemática de la gente es bien sensible y no hay una institucionalidad que esté eh, atendiendo. Para abonar lo que dijo Abraham en cuanto a la pregunta sobre dónde acuden las víctimas para la asistencia, también la procura, vale la pena mencionar que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, eh, en un convenio con organizaciones de la sociedad civil, ha desarrollado procedimientos internos para atención a víctimas. Eh, hemos hecho eh, o hemos tenido casos eh, en, en que hemos podido colaborar y coordinar juntos la atención a, a casos de desplazados internos. Entonces, eso implica ya un avance por parte del Estado. Eh, la Procuraduría también ha reconocido en el, en el documento interno del procedimiento de atención a víctimas eh, la situación de desplazamiento interno. Eh, en cuanto a la, a la distribución geográfica de víctimas, eh, en los casos documentados por las 12 organizaciones integrantes de la Mesa, eh, que son 510, Vemos que se da, ese fenómeno se da en todo el territorio nacional, pero hay una concentración en, en el área de la capital, de San Salvador, pero creo que últimamente por el incremento de violencia en la parte oriental se ha observado también de que hay un incremento de desplazamiento forzado en áreas rurales y en la parte oriental del país. Para terminar y responder algunas preguntas, eh, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre los años 2009 al 2014 se le otorgó el estatuto de refugiado a 45.500 salvadoreños. Esa es una situación que realmente el Estado no, no tiene conocimiento, no tiene un diagnóstico y es a las entidades salvadoreñas de la sociedad civil a quienes nos toca hacer trámites de refugio para que haya personas que prueban realmente que si permanecen en el país sus vidas realmente están en peligro. Ese es el trabajo que estamos realizando, pero que se sale de las manos. Por eso solicitamos a que el Estado salvadoreño reconozca el tema y emplee las políticas necesarias y acciones concretas para ello. Gracias. Give you Muchas gracias. Eh, vamos a atender algunas de las preguntas que se nos han planteado. Eh, una que ha sido muy insistente respecto de la calificación como terrorista de pandillas juveniles. Eh, esto surge de una sentencia de la Sala de Lo Constitucional en contra de la ley especial contra de terrorismo que... Eh, varias organizaciones habían impugnado. En el desarrollo del análisis de la sentencia, no estoy hablando del fallo de la sentencia, sino que en el desarrollo del análisis, la sala eh, toma a manera de ejemplo eh, algunas prácticas de las más dañinas y gravosas hechas por las pandillas como paros al transporte, asesinatos de autoridades públicas, eh, asesinatos también de personas civiles con fines de intimidación de poblaciones completas y considera estas prácticas como hechos de terrorismo. Y en consecuencia piensa la sala que eh, estos, estos hechos pueden ser eh, prácticamente enca encajables dentro de los regulados por la ley especial contra actos de terrorismo. Sin embargo, la sala también hace una salvedad. No eh, impone esta interpretación a los juzgadores, sino que deja a criterio eh, de los tribunales la utilización de una interpretación de esta naturaleza frente a los hechos concretos. O sea, no hay un mandato general que obligue a los jueces a declarar como terroristas a eh, miembros de pandillas que sean procesados por los delitos que cometan. Eso en parte para responder a la inquietud sobre eh, el, el tema del terrorismo. Ahora vamos con el tema migratorio. Sí, señoras comisionadas. Eh, bueno, decirles que El Salvador precisamente eh, se ha caracterizado desde el año 2009 eh, por la conformación de su red de protección consular, especialmente en la zona de México y Estados Unidos. La misma Convención de Viena para Relaciones Consulares nos permite y nos obliga a asistir a nuestra población y velar porque se respeten sus derechos humanos y se garantice su debido proceso. Eh, en las situaciones específicas cuando la población eh, se apega o eh, apela, porque se les asigne la situación de persona refugiada o la condición de persona refugiada, la misma legislación internacional no permite a los estados eh, participar o conocer de los casos específicos, ya que es una norma internacional de protección precisamente para las personas. Pese a ello, cuando sí eh, se requiere la protección consular o cuando la situación que se expone no es la de situación... Eh, de persona refugiada, el Estado a través de la red consular participa eh, activamente, velando por sus derechos humanos, agotando todas las instancias internas, apelando inclusive a los estados de tránsito o de destino para que esta población tenga eh, derecho a plantear sus necesidades específicas. En el caso salvadoreño, y donde mayoritariamente podemos constatar los motivos por los cuales la población migró es a la hora del retorno. Y las estadísticas no señalan, o lo que nos dice la población retornada en nuestro país, es que mayoritariamente decidieron emprender eh, su viaje, ya sea a Estados Unidos o cualquier otro destino, porque hay otros destinos además es debido a, o primordialmente, a la reunificación familiar y también específicamente en la búsqueda de mejores condiciones laborales y económicas. Es importante decir que en el marco de la protección y asistencia consular, a la hora de, del retorno, también se da la posibilidad de apelar. Y decir, ¿verdad?, al consulado o a las autoridades competentes en El Salvador eh, la inhibición o el peligro que representa retornar a su país. Y esta condición no se da. O sea, se ha hecho especial énfasis en decir si se requiere alguna condición de protección y no se hace. Entonces yo creo que un primer eh, momento importante de esta audiencia es precisamente retomar la parte relativa al estudio que se va a emprender en estos próximos meses, porque eso nos va a dar una aproximación de qué es el problema, si existe el problema, quiénes son y dónde están. Partiendo de ello, creo que va a ser necesario un monitoreo posterior. Uh, thank you very much. Well, what I take from it is that the petitioners were very concerned that the state take notice of the problem and the seriousness of it, um, and also. The issue that seems to be a uh, center is that although we are encouraged by the new policies and so on, we all, the Commission, the petitioners, look forward to the concrete steps, the implementation of those policies. So, once again, thank you so much, uh, first, for bringing this to our attention, and again to the State for sitting with us uh, in, in open dialogue and with a view to solving some of these serious human rights issues. I thank you very much. We look forward to any written documentation, any further. Uh, responses in writing we're always happy to receive those thank you so much katie